¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y después de 2 años vamos a volver a reaccionar al inventario de Stacks. Os recuerdo que la última vez reaccionamos a lo que vendió, pero esta vez, chicos y chicas, vamos a reaccionar a todo lo que tiene y vais a flipar. Así que ¡vamos al lío! Porque, chicos y chicas, bueno, os voy a dar unos datos, ¿vale? Es el número 1 de Andorra y en el mundo tiene el inventario número 29 más caro, sin contar floats ni fases, porque a lo mejor con eso sería incluso un top más cercano al 1. Tiene aproximadamente 480.000 dólares en su inventario, pero lo que no sabemos es que tiene evidentemente containers con más cosas, por lo tanto podría ser bastante más. Más de 200 cuchillos en su inventario, es una barbaridad. Y ahora sí que sí, vamos a ver lo que tiene. Venga, empezamos, chicos y chicas. Dersel Eagle Llamarada Blaze, con esa pegatina que es muy, muy top también. Es la número 28 del mundo y tiene float, atención, 0,0002. Es una absoluta barbaridad. Dragon Lore Factory New. Esta es la que veis en el mejor estado, pero tiene 3 en total en diferente estado. Yo estoy llorando para sacar la mía de Kidro, pero él tiene 3. Desde luego, es un arma que, como sabéis, vale más de 10.000 euros. Una absoluta maravilla. Tenemos el AVP Medusa con esa pegatina de Crown en el scope. También tiene 3 en diferentes estados. No me preguntéis, a lo mejor el número 3 es su favorito, pero como digo, tiene 3 Medusas. De esta solo tiene una. Y es, para mí, no sabría deciros si mi AVP favorita, sin lugar a dudas, el AVP Gugnir, que está compitiendo en precio con el AVP Dragon Lore. A veces una supera a la otra, luego se revierte, pero más o menos están en, ¿qué? 12.000, 13.000 euros, una absoluta barbaridad. Continuamos, chicos y chicas, con una Glock Fate que tiene esta pegatina de Crown. Según han apuntado aquí Swenner, tiene 6 en total en diferentes estados. Pero Titán, pero si la Face solo puede estar en Minimal Wear, ¿no? Y en Factory New. A lo mejor tiene con más FAD, menos FAD, entiendo. Vale, AK-47 Hydroponic tiene 2 en total en diferentes estados, pero esta tiene las pegatinas de Global. Yo les pondría más las pegatinas esas de la María, ¿no? Para darles un poquito de felicidad, pero entiendo que así le gustará. Continuamos, chicos y chicas. Case Hardened no tiene el pattern tan famoso, pero tiene uno que es muy bueno, como veis, que es el 3-2-1. Tiene 4 en total en diferentes estados. Un AK que evidentemente con un pattern con tatu azul vale muchísimo dinero. No me atrevería a decir cuánto en esta, voy algo perdido. M41S Fósforo Azul, chicos y chicas, es la 32 del mundo, la que estamos viendo en pantalla. Tiene 5 en total y atención al float, 0,00007. Una auténtica maravilla, se ve impecable. M44 Poseidón tiene 2 en total en diferentes estados. Le gusta mucho el color azul, por lo que veo, al Titán. Pero como sabéis, este arma, lo que más rabia me da es que, por muy Factory New que esté, el desgaste, como veis en el cargador, se nota bastante. AVP Fade le tiene que gustar mucho porque tiene 8 en total. No sé si esto será por inversión, porque cree que va a subir. No sé si es porque le gusta mucho y quiere tener 8. No tengo ni absoluta idea. Ya se lo preguntaré al Sultán. Ya se lo preguntaré al Sultán. Continuamos, chicos y chicas, con el arma, la skin de la más cara que hay en el videojuego, que es esta Wild Lotus. Tiene 3 en total en diferentes estados. Como sabéis, chicos y chicas, este arma supera a la Dragon Lore, supera a la Gugnir, supera a la Hole, supera absolutamente a todas. Las únicas armas que valen más que esta es porque tienen patas, como por ejemplo el que Hardened, etcétera, etcétera. Y bueno, MP9 Hot Rod, sorpresa, chicos y chicas, porque tiene la tercera del mundo con un float de 0,000008. Ahí lo tenemos, chicos y chicas. Y esto es todo que ha destacado Swenner en cuanto a armas. Ahora, como sabéis, toca vuestra parte favorita, guantes y cuchillos. De hecho, vamos a empezar por los cuchillos. Venga,
Talon Ruby Factory New, chicos y chicas. Sin lugar a dudas, un cuchillo precioso, un cuchillo que me flipa. Y cómo se nota que han arreglado los Dopplers, porque se ve fantástico. Tiene también, le gusta bastante los Talon, porque tiene tres Talon Fade Factory New y en diferentes estados. De hecho, le he visto bastante con el Talon a Stax, ¿eh? Se lo va turnando, pero es un cuchillo que veo que le gusta mucho. Mariposa Emerald Factory New, de los cuchillos más caros que hay. Me parece que supera los 15.000 pavos, sin lugar a dudas. 24 del mundo con el Flua 0,006. Por lo tanto, vale bastante más que esos 15.000 pavos. Cuanto más cercano al top 1 del mundo es, evidentemente más se revaloriza. Butterfly Fade, quinto del mundo. Tiene 3 en total en diferentes estados y su Flua es 0,006. 0006. Una absoluta barbaridad. Y bueno, aquí vais a alucinar porque yo me he quedado blanco. Cuchillo mariposa Doppler tiene 14. Bueno, te quiero mucho, loco. En diferentes estados, chicos y chicas, en diferentes fases, entiendo tanto Factory New como Minimal Wear. Es un pibe de mariposas también, ¿eh? Y bueno, Karambit, el que más le he visto, sin lugar a dudas, es este Karambit Factory New Zafiro, chicos y chicas. Por encima, por supuesto, de esos 10.000 euros. Un cuchillo que es muy, muy top. ¿Qué más cositas tenemos? El Karambit Tiger Tooth tiene 5 en total en diferentes estados. Aquí lo vemos en... Pues no sé si está Factory New Minimal Wear, porque ahí le he visto una muesca. Pero como digo, tiene 5 de este cuchillos. Karambit Lore, más de lo mismo, tiene 4 en total. Yo creo que ya cuando ves que tiene tantos cuchillos, ya sea inversión o sea lo que sea, tiene un sentido. Y lo dicho, lo que tendrá en los containers este cabrón. Algún día lo sacará, algún día lo sacará. Es que es muy interesante saber lo que tiene. Al fin y al cabo, Stax, por cierto, seguimos con este Karambit Fade, que tiene 5 en total. Lleva tantísimo tiempo, chavales, tantísimo tiempo, que el mercado, sé que le ha metido muchísima caña, conoce de todo. Y eso se nota en cuanto a los cuchillos que tiene, en el gusto que tiene. Tiene muy buen gusto este pibe, muy buen gusto. Vale, vas a dejar los Karambit. Vamos al M9 Lore, Factory New, chicos y chicas. Tiene 3 en total en diferentes estados. Aparte del M9 Lore, que estamos viendo en pantalla, tiene 3 M9 Doppler Fase 2. No sé si ha afectado ahora el cambio de los fases, espero que no, pero entiendo por qué los compró. De los Gamma Doppler, tiene 7 diferentes en fase 4, según tengo aquí apuntado. Sin lugar a duda, los fase 4 son los más bonitos que se ve en Gamma Doppler. Turno de los guantes, chicos y chicas. Tiene unos Deporte Vice Minimal Wear. De hecho, tiene todos los guantes Minimal Wear. Aquí me sorprende. Tienes 2 en total en diferentes estados. Entiendo por qué. A lo mejor en Factory New no le renta por la diferencia de precio, porque Factory New son tremendamente caros. De hecho, son muy bonitos estos bikes. Por supuesto, los Pandora. Tiene 5 en total en diferentes estados. Para mí, los guantes más bonitos hay en el videojuego. Los míos son fieltes, despegados a Minimal Wear. Pues él lo tiene en Minimal Wear, que sin lugar a dudas es muchísimo mejor guante. Tenemos los especialistas de la araña, también en Minimal Wear. Tiene 2 en total. Y por último, chicos y chicas, que no pase desapercibido, tiene los guantes Deporte Laberinto de Setos. También me flipan estos guantes. Tiene 2 en diferentes estados y estos son Minimal Wear. Por lo tanto, los guantes que tiene son moraditos, rojos, por supuesto, los verdes. Los rojos no los he enseñado, pero básicamente para que vayan acorde con los cuchillos. Lo dicho, no os he enseñado todo. Tiene una barbaridad de inventario. Podéis verlo vosotros, está totalmente público. Pero esto es lo más destacable. Desde aquí, mi enhorabuena, Stax. Tienes un Lamborghini y tienes un inventario de locos. Como siempre, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado este vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Si queréis más contenido de este estilo, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!